Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bondi y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estudiando la española con Fischer. Vamos a analizar una compleja partida en la apertura española que contiene elementos teóricos. Interesantes complicaciones que se presentan en el medio juego y un exquisito final donde Fischer materializa su ventaja de forma magistral como nos tenía acostumbrado. No deje de ver esta partida y llévela hasta el final. Este encuentro se jugó llevando Fischer Las Blancas contra Leonid Stein. En el torneo intersonar de Susa en el año 1967. La misma comenzó con la siguiente jugada: E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Alfil B5 planteando la apertura española y A6. Siguió el retroceso alfil A4, caballo F6, enroque corto alfil E7. Torre e1, b5, alfil a b3, d6, c3, enroque corto y h3. Aquí estamos lo que se conoce en una tabilla de la apertura española. Las negras tienen varias continuaciones. Stein respondió con alfil b7, variante 6F, cuya idea es establecer de una forma indirecta de momento un ataque sobre el peón de E4. Otras continuaciones se han empleado aquí como son, por ejemplo, el salto caballo A5, conocida como variante Chigorin. El objetivo fundamental es atacar el alfil de B3 para que se retire de esa diagonal de A2 a G8 que es peligrosa y preparar en un futuro el avance C5. Otra variante jugada en este momento es caballo B8, variante Breyer, cuya idea es llevar el caballo a D7, caballo de B a D7, para soportar o apoyar el peón de E5 y posteriormente el avance C5. Tenemos también otra continuación, como es la ubicación de la torre en8, cuya finalidad es ceder F8 al alfil y con esta torre presionar el peón DE4. De en realidad, y lo siento mucho, desconozco el nombre de esta variante, aunque Muchas de ellas se relacionan. Siempre o en la mayoría de estas variantes la torre va a E8. Tenemos otra continuación que es caballo D7, conocida como variante Karpov. La idea de esta jugada es liberar F6 para ubicar el alfil presionando sobre el centro, soportando. O apoyando el punto de E5 y el caballo en muchas variantes va a B6 controlando determinadas acciones en el ala de dama también tenemos que se ha jugado en lugar de caballo de 7 H6 conocida como variante de Smyslov cuyo objetivo es impedir que el caballo u otra pieza blanca como al alfil de C1, vayan a G5 y prepara el posterior mmm, desarrollo de la torre AE8 con el fin de presionar en el centro, ceder la casilla F8 al, al alfil y continuar con el desarrollo del ala de dama posteriormente. Igualmente, el negro ha empleado en esta posición alfil E6 conocida como variante de Holmhoff. La idea es, lógicamente, eh, establecer un duelo contra el alfil de B3 que apunta al enroque y controlar casillas centrales. El que le doblen los peones en E6 no es problema para las negras, puesto que se abre la columna F y se controlan casillas centrales importantes como son f 5 y D5. Regresando a la partida donde Stein jugó alfil B7, Fischer respondió con el avance D4 y ahora caballo A5, cuya idea es similar a la anterior, atacar el alfil y ahora también se está atacando al peón D4. Por tal motivo, ya veremos que las negras, ante esa jugada, se van a encontrar que el alfil se retira a C2. Pero veamos que también en esta posición, las negras han jugado torre E8, con las ideas que habíamos visto anteriormente de ceder la casilla F8 al alfil y con la torre presionar en el centro del tablero, sin temor a caballo G5, en caso de que el blanco. Salta el caballo G5. La torre va nuevamente a F8. Se han dado casos de que esta posición se ha jugado varias veces y se repiten las jugadas, llegándose a un empate. Pero por regla general, los jugadores desean seguir luchando. Otra continuación que se ve aquí es, o se ha visto, es caballo D7, como habíamos visto anteriormente, con. Eh, ...como con el nombre de Karpov. Pero observen como las jugadas todas más o menos se relacionan. Torre 8, alfil B7, caballo D7, alfil F6... ...todas llevan como idea el ataque o control del centro. Regresando a la partida con caballo A5... ...como habíamos mencionado el alfil se retira a C2, caballo C4 brindándole apoyo al peón de E5, pero el blanco desaloja el caballo y este se retira a B6. Claramente que ha dejado indefenso un peón en E5, pero observe, observaremos mejor dicho, o si usted quiere observe en esta posición, por qué razón las blancas no deben capturar el peón de E5. Fischer tranquilamente continuó con su desarrollo del caballo de B a D2, cuya idea es, como siempre en este tipo de, de esquema, llevar el caballo F1 a G3. Pero de eso hablaremos posteriormente. Y evita de esa forma la variante táctica donde aparentemente se gana un peón, puesto que la jugada D por E5 es de valor dudoso toda vez que después de D por E5 y el cambio de dama en D8, sigue Torre A por D8 y sería un error mmm, táctico continuar de la siguiente forma: Caballo por E5. Aquí ganan un peón, pero no es así. Las negras recuperan en E4 con Caballo por E4 y muchísimo más. Erróneo será la continuación alfil por E4 y alfil por E4, puesto que esto deja a las negras con la pareja de alfiles y una mejor posición, además de la columna D a su disposición y mejor desarrollo. Sería ya desastroso capturar el alfil con torre por E4 debido a torre de 1 jaque doble y una vez que se capture el alfil de C1 las piezas del ala de dama blanco le costará muchísimo trabajo de encontrar un desarrollo agradable siguiendo la partida con caballo de b a d2 tenemos caballo de b a d7 esto es una posición similar a la breyer cuando las negras juegan caballo de c6 a b8 y a d7 con algunas desventajas para ellas, puesto que el blanco ya tiene su peón en B3, pero también tienen su alfil en B7. Tiene sus más y sus menos. Es una posición muy jugada. Fiches jugó un movimiento bueno, B4. Este avance limita la reacción de las negras con el avance C5, pues facilitaría cambiar un peón lateral por otro del centro. Otras alternativas que se han jugado en esta posición es A4, movimiento típico en la apertura española, así como el desarrollo alfil B2, que es un desarrollo apuntando hacia el centro del tablero y esperando los acontecimientos de las negras. También se ha llevado a cabo en este momento el retroceso caballo F1 que como habíamos dicho es típico en la apertura española. El caballo pretende ir a G3 defendiendo o sobreprotegiendo el peón de E4 y apuntando a la casilla F5 donde muchas veces se instala allí peligrosamente. Regresando al encuentro después de B4, Stein hizo el cambio e por d4 esto elimina la tensión central lo cual favorece afiche que tendrá mayoría de peones móviles en el centro en lugar de ello la jugada torre e8 con la idea de siempre ceder la casilla f8 al alfil y presionar con la torre en el centro es otra alternativa que se ha empleado con bastante frecuencia pero Sigamos la partida, E por D4, C por D4 y ahora Stein hace A5. La idea de esta jugada es darle vida a la torre de A8 y en algunas variantes la dama de D8 puede ir a A5. Pero sin embargo, el blanco tendría solamente ligera ventaja en la variante C5. Después de los cambios. B por C5, D por C5, D5. El movimiento de las negras con dama C7 es lo mejor. Y las blancas, como dijimos, tienen ligera ventaja. La estructura es compleja. En realidad, las blancas tienen mayoría de peones centrales que difícilmente podrán movilizar. Ya que está bajo la mirada del alfil de b7 y el caballo de f6 por otra parte las negras le costará mucho avanzar su mayoría en, en el ala de dama porque dejarían disponibles casillas centrales para las piezas blancas por ejemplo si se hace el avance b4 la casilla c4 Sería muy buena para el caballo. Lo mismo ocurre si se avanza el peón de C5 a C4, entonces D4 sería un buen manjar para el caballo de F3. Siguiendo con la partida, después de A5, Fischer capturó B por A5, C5 y ahora avanzó el peón central a e5 con esto se desaloja el caballo de f6 que como sabemos es un gran defensor del enroque de por e5 y de por e5 como consecuencia de la actividad central de las blancas ellas han obtenido mayor libertad para sus piezas en el centro y en el ala de rey donde se hará sentir más adelante es cierto que el alfil de B7 ha cobrado actividad, pero esto no compensa el gran dominio que han alcanzado las blancas en el centro y sus posibilidades de ataque posterior. Stein respondió con caballo D5, caballo E4, caballo B4. Bien, es lógico el deseo de eliminar el alfil español, que además está apuntando al enroque, pero el caballo estará más lejos del ala del rey. Otras continuaciones eran, por ejemplo, torre por A5, que sería una de las ideas anteriores de haber jugado A5. A lo que sigue eh, el siguiente salto. Caballo de E a G5. Con ataque múltiple a la casilla H7 y el avance E6. Lo cual deja el blanco con una ventaja prácticamente ganadora. Seguiría H6, dama de 3. Ya está amenazando mate en H7. G6, caballo por F7, torre por F7 y ahora E6. Recupera material. Dejando el enroque negro desbaratado, además que ganará material posteriormente. Otra continuación en lugar de torre por A5 sería el avance C4, que era algo mejor, pero después del salto caballo de AG5 y H6. El negro ha impedido al menos dama de 3, pero ahora seguiría el avance E6 con clara ventaja de las blancas. Continuando la partida, caballo B4, Fischer retiró su alfila B1, dejando la torre de A1 arrinconada, y esto tendrá consecuencias tácticas posteriormente. Torre por A5, dama-E2. La idea. De esa jugada es jugar caballo de e a g5 sin permitir un cambio de dama en el futuro y además el posible avance del peón a e6. Por ejemplo, veamos qué hubiera ocurrido si se hubiese jugado caballo de e a g5 directamente. Una continuación posible sería caballo por e5, alfil por h7, jaque, rey h8, caballo por e5, dama por d1 y torre por d1. Seguiría forzado alfil por g5 y ahora caballo d7. Una posición bastante complicada. Torre de f a8, caballo por c5, alfil por c1, caballo por B7, torre por A2, torre de A por C1, rey por H7, caballo de 6, con un final donde se ganaría un peón. Pero al estar todos los peones en el ala de rey, el final ofrecería muchas posibilidades de empate. Por esa razón, Fischer escogió sencillamente la retirada dama. AE2 con la amenaza de caballo de AG5. Fischer a ese movimiento recibió como respuesta caballo B6. Una jugada de valor duroso porque aleja el otro caballo del enroque. Stein quería llevar sus dos caballos al ala de dama donde aparentemente presiona con mucha fuerza en ese sector. Otra continuación. Tal vez mejores hubieran sido torre E8, pero después de caballo de E a G5, caballo F8 y E6, esta posición sería muy buena para las blancas. Lo mejor para las negras hubiera sido H6, limitando el salto del caballo a G5. Esta era una línea a considerar. Caballo B6. Fue contestado por Fiche con caballo de F a G5, un salto muy fuerte que incluye varias amenazas. Veamos, Stein decidió cambiar el caballo al fil por E4, pero estudiemos otras dos continuaciones que tienen elementos tácticos interesantes. H6 sigue caballo H7. Torre 8 y caballo de H a F6 jaque. Una buena jugada, un sacrificio que destruye el enroque contrario. Este caballo debe aceptarse porque de lo contrario se perdería calidad. G por F6, dama G4 jaque, rey H8, alfil por H6. Amenaza, dama G7 mate que debe ser defendido con la mejor jugada. Alfil. F8 alfil por F8, torre por F8 y después de caballo F6. Las negras están indefensas ante dama H5 y dama H7. Mate otra jugada que hubiera sido un error también. Garrafar era el avance C4, puesto que permitiría la ubicación del caballo en D6. el famoso pulpo el octopus lo mejor para las negras sería alfil por g5 pero sigue entonces caballo por b7 dama de 4 atacando la torre que habíamos dicho eran elementos tácticos que está arrinconada por el alfil pero a eso sigue tranquilamente alfil por g5 la torre de a5 está atacada, por lo tanto hay que retirarla. Torre A7, caballo de 6, dama por A1, pero ahora el golpe final, alfil por H7, jaque y la torre de E1 capturará a la dama negra. Stein prefirió eliminar el peligroso caballo de E4. Con alfil por E4, Dama por E4 amenaza directamente, Dama por H7 mate. G6 y Dama H4 nuevamente amenaza mate en H7. Apoyado claramente por el caballo de G5. H5. El enroque ha quedado debilitado considerablemente, lo que Fischer va a aprovechar con la retirada. Dama G3. Esa retirada de dama pone de manifiesto un posible sacrificio de caballo en F7 o también el avance del peón a E6. Caballo C4, caballo a F3. Retroceso natural que amenaza directamente a. Alfil H6 y un posible sacrificio del alfil en G6. La máquina propone caballo por F7 como buena y mejor alternativa. Torre por F7, alfil por G6, torre G7, alfil H6 y dama F8. Y ahora A4 con ventaja ganadora. Pero es una variante de máquina mecánica del silicio. Fischer era una máquina humana y por eso decidió retroceder con su caballo a F3. Luego de rey G7, Dama F4 mirando a la casilla H6 que amenaza ahora con Dama H6 fue defendido con torre H8. Fischer respondió con E6 amenaza directa sobre f7 stein responde con f5 que no es la mejor continuación veamos dos continuaciones más una al f6 que sería respondido con dama g3 atacando directamente g6 con la dama y el alfil g5 y ahora vendría caballo h4 con lo cual aprovecha la clavada del peón de G5 para instalar el caballo en F5, que es prácticamente mortal. La continuación al fil F6 conduce a muchas complicaciones favorables al blanco después de, aquí vemos nuevamente el detalle de la torre de A1, que está arrinconada. Pero como decíamos, estas complicaciones son favorables al blanco después de E por F7, Alfil por A1 y F8 Dama. Ahora, capturar con la torre de H8 conduciría al mate en dos jugadas. Lo cual usted puede tranquilamente encontrar. Por lo tanto... Es necesario capturar con la dama en F8, sigue dama C7 jaque, rey G8 y alfil G6. Se está amenazando torre E8 ganando la dama. Caballo D5 contraataque a la dama blanca que se retira a B7 manteniendo la amenaza de torre E8 y el ataque al caballo de D5. Caballo F6, se, re, se defiende el caballo de D5 y se protege el punto E8. Alfil G5, nuevamente la amenaza alfil por F6 seguido de torre E8 ganando. Caballo D6, atacando la dama blanca que iría ahora a C6 con ataque nuevamente al alfil de A1 amenazando alfil f4 y la posición de las negras es muy mala por ejemplo rey g7 para atacar el alfil de g6 pero sigue alfil f4 con una posición endiablada que las negras no podrán defender se amenaza el caballo de d6 se amenaza además dama c7 jaque y la torre de a5 se está amenazando el alfil de a1 en fin la posición de las negras sería perdedora pero contra f5 Fischer no se contiene y destruye el enroque del contrario con alfil por f5 su adversario, ante lo complejo de la posición y la dificultad de encontrar las jugadas correctas, respondió con dama F8, que es dudosa. No es la mejor defensa. La captura del alfil F5 es la mejor posibilidad, pero en el fragor de la lucha es muy difícil encontrar que después de G por F5, que era lo mejor, Habría que confrontar también si Fischer analizó esta partida en algún libro, en alguna revista, y qué variante ofreció para ganar, porque las negras se defienden bastante bien contra lo mejor que da la máquina, que es Caballo E5, Caballo por E5 y Torre por E5. Se amenaza alfil B2 con la entrada del alfil de una forma destructiva. Dama D1 jaque. No era bueno. Dama D6 por la jugada que habíamos mencionado anteriormente. Alfil B2 y el alfil entra con gran fuerza. Amenazando torre D5. Jaque a la descubierta y ganar la dama. Por lo tanto, dama D1 jaque. Rey H2. Dama D6. Ahora esta maniobra de las negras deja eh, las posibilidades en la gran diagonal donde está el rey blanco. Alfil B2, caballo D3, dama por F5. Se amenaza dama F7, jaque, torre F8. No es buena torre H7. Por torre D1, atacando el caballo que tiene que ser defendido con C4, pero seguiría igualmente el sacrificio torre por D3, C por D3, dama F7, jaque, rey H8, dama E8, rey G7, y ahora F4, cubriendo la diagonal H2-B8 y amenazando torre G5 con mate seguro. Por lo tanto, torre f8 defendiendo la casilla f7 dama por h5 y con tres peones por la pieza y ataque las posibilidades de las blancas son mejores, pero como habíamos dicho más difícil para las blancas obtener la victoria. Así que si alguien conoce de un análisis realizado por Fischer de esta posición de esta variante por favor la deja en los comentarios puesto que es muy interesante esa posición regresamos a dama f8 alfil e4 dama por f4 y alfil por f4 nuevamente nos encontramos con posiciones de caballos y alfiles en posiciones simétricas en la misma fila tenemos aquí dos alfiles en E4 y en E4 y un caballo en B4 y en C4. Siguió la partida con torre E8. Veamos qué hubiera ocurrido en caso de la captura torre por A2 torre de A1 a con la entrada de la torre en D7 que sería definitivo. La otra defensa sería en lugar de Torre E8, Torre F8. El blanco tendría ventaja con Alfil G5, Alfil por G5 y Caballo por G5, con la idea de Torre A de 1 y Torre d 7. El peón pasado de E6 es muy poderoso. Continuando con la partida Torre E8. Torre de 1 Con dos alfiles muy activos y la entrada de la torre en séptima, la posición de Blanco es prácticamente arrolladora en este complejo final, que continuó con Torre A6 atacando el peón de 6. Claramente con esto desea deshacerse del peligroso peón que está en ese y una cuña en su propio territorio, pero... Eso no alivia la situación. Fischer sencillamente jugó torre e7, sacrificando el peón, que fue aceptado con torre por e6, caballo g5, torre f6 y alfil f3. Esto deja Fischer con una posición ganadora. Otra vía para alcanzar la victoria era darle apoyo al alfil de f4 con g3. Caballo B6, torre B7, amenazando alfil E5, rey G8, pero de todas formas alfil E5 permite una victoria prácticamente inmediata. Tras alfil F3, el juego siguió con torre por F4, caballo E6 jaque, rey F6, caballo por F4. Después de esta maniobra, Fischer ha ganado la calidad. Que materializa de una manera magistral. Caballo E5, Torre B7, Alfil D6. Está amenazando ganar con caballo por F3 y capturar la torre indefensa de E1. Fischer, lógicamente, se da cuenta y defiende su torre con re F1. Caballo C2 nuevamente ataca la torre de 1 que va a E4, siempre manteniendo la defensa de esa pieza. Caballo D4. Parece que las negras tienen buen juego de pieza. En el centro, los dos peones en el ala dama sostienen bastante la posición, pero Fiches se encarga de neutralizar todo para materializar su ventaja de calidad, aprovechando precisamente la debilidad de los peones negros del ala dama y por ello jugó Torre B6. Existen varias vías para ganar el final. Y el blanco escoge uno de ellos. Stein se defendió con torre de 8 caballo de 5 jaque, rey F5, caballo E3 jaque, rey E6, Alfil E2. Buena jugada que amenaza el peón de B5 y además F4, desalojando o mejor dicho, clavando el caballo de E5. Por eso el negro retiró su rey. AD7, Alfil por B5, Jaque, Caballo por B5 y Torre por B5. Calidad y peón de ventaja es suficiente para abandonar, pero Stein sigue luchando aunque sin muchas esperanzas. El juego finalizó de la siguiente forma. Rey C6, A4, un peón pasado que ahora apoya a la Torre, pero que en un futuro será importante. Alfil C7. Rey A2, G5, G3. Torre A8, torre B2. Torre F8, F4. Desalojando las piezas del centro para ganar actividad con sus torres. G por F4, G por F4, caballo F7, torre 6, jaque. Caballo D6, F5. Ahora existe otro peón pasado, el de F5. Torre A8 y torre D2. Se está amenazando caballo F4 ganando el caballo de D6. De está en captura torre por A4 defendiendo la casilla C4, pero tras F6 las negras abandonaron debido a que tras ese avance se amenaza caballo F5, además del avance F7. Seguiría la siguiente variante: torre F4, caballo D5, torre E4 y torre por E4. Caballo por E4, F7 amenaza la promoción del peón al fil de 6, pero ahora una pequeña combinación: caballo B4, jaque, C por B4, torre por D6. Caballo por D6 y F8 igual a dama, con lo cual la posición estaría completamente perdida. Por esa razón fue que Stein abandonó. Deje su comentario sobre esta partida, no sobre el vídeo. ¿Qué le ha parecido esta partida que para mí ha sido maravillosa? Y recuerden, denle like. Suscríbanse, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y como siempre nos vemos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. Chao.